Hola niños y niñas, ¿cómo están? En la clase de hoy programaremos el robot dibujante, como si este fuese un robot limpiador de paneles solares. Si recuerdan, este tipo de robot limpiaba los paneles moviéndose de un lado hacia otro, ¿sí? Con unos rodillos para remover la suciedad. Vamos a programarlo. Bueno, una vez que ingresamos nuevamente a la plataforma de programación del robot dibujante que habíamos visto ya, ¿sí? En esta clase vamos a simular como si nuestro robot dibujante fuera un robot limpiador de paneles solares. Si recuerdan, este tipo de robot realizaban pasadas de ida y de vuelta para remover la suciedad de los paneles, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar nuestro robot dibujante y vamos a programarlo, ¿sí? Como si tuviéramos nuestro panel en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es avanzar con nuestro robot. Vamos a hacer las pasadas de 100 pasos, ¿sí? De ida hacia arriba, 100 pasos. Luego vamos a movernos 10 pasos y vamos a bajar nuevamente 100 pasos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tener que girar hacia la derecha. Vamos a tener que avanzar ahora solo 10 pasitos, ¿sí? Vamos a probar esta parte. Entonces avanzamos, giramos y avanzamos solo 10 pasos, ¿ven? Ahora tenemos que girar nuevamente hacia la derecha, ¿sí? Perdón. Girar hacia la derecha, ¿sí? Y tenemos que avanzar nuevamente 100 pasos para volver, ¿sí? A la parte de aquí abajo. Entonces vamos a probarlo. Avanzamos 100, avanzamos 10 y avanzamos 100 nuevamente. Ahora, para volver, si yo quiero volver hacia aquel lado, tengo que girar el robot hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que el robot está mirando, ¿sí? Hacia abajo. Entonces debo girar hacia la izquierda desde el punto de vista del robot. Girar hacia la izquierda, ¿sí? Y luego va a tener que avanzar nuevamente 10 pasitos, ¿sí? Vamos a probar eso. Entonces avanza 100, avanza 10, avanza 100 y avanza 10, ¿sí? Bueno, ahora para que quede en la posición para volver a realizar otra pasada de ida y vuelta, lo tengo que hacer girar nuevamente hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a hacer girar hacia la izquierda para que quede listo para realizar una nueva pasada. Entonces ahí realiza recorrido y ahora ya queda mirando, ¿sí? Si yo quiero realizar una nueva pasada como la que tenemos aquí, ¿está bien? Bueno, si yo quisiera realizar, supónganse, 4 pasadas, yo tendría que copiar este programa y volverlo a repetir acá abajo 3 veces más y se nos haría un programa muy extenso. Para solucionar esto vamos a utilizar el bloque repetir, ¿sí? El cual ustedes ya han visto en los juegos, ¿está bien? Que nos permite repetir una programación la cantidad de veces que le indiquemos. En este caso, si nosotros queremos repetir este mismo recorrido, ¿sí? Vamos a colocar la programación dentro del bloque repetir. Entonces, si queremos realizar 4 veces estas pasadas, vamos a dejarle el numerito 4. Vamos a probar ahora. Entonces, para realizar una vez la programación, ahí vemos cómo avanza. La segunda vez realiza el mismo recorrido. La tercera vez, ¿sí? Va realizando las pasadas. Y la cuarta vez, ¿sí? Ya vemos cómo al finalizar, ¿sí? Ya no realiza más pasadas. ¿Está bien? Bueno, ahora yo les dejo en las actividades para que ustedes me digan cómo harían, ¿sí? Qué numeritos debemos cambiar para aumentar la separación entre cada una de estas pasadas, ¿sí? Que esta separación sea mucho más grande. Y después lo prueban en el simulador. Y luego, ¿sí? Quiero que también aumenten la cantidad de veces que se realizan las pasadas. Tienen que cambiar aquí un numerito. Así que bueno, los dejo con esos desafíos y nos vemos la próxima. Chau chau.